La mesa número 4, éxitos. Bueno, muy buen día. Es un honor para mí estar en esta mesa tan... me enternece mucho la de expresiones artísticas vigotskianas, sobre todo sabiendo lo relevante que era toda esa área de la vida para él. Entonces, vamos a comenzar tal vez por Yamilet, o en orden. En orden. Entonces... hoy tenemos a Gerardo Macís, Gerardo Arturo Macís, con un tema que se llama Pedagogía Teatral, un aporte mágico educativo para comunidades indígenas olvidadas. Adelante. ¿Dónde necesita que me coloque? Aquí, por favor. Ahí está bien. O allá. Ah, no, aquí. La parte también. Bueno, buenos días. Muy agradecido de estar acá en el primer encuentro Vygotsky. Les agradezco a todos los compañeros que vinieron a la mesa, a doña Mauricia por la invitación, y a doña Wanda y a don Ricardo. El día de hoy yo vengo a presentarles una experiencia de aula a la cual titulé Pedagogía Teatral, un aporte mágico educativo para las comunidades indígenas olvidadas. Y quiero empezar con esta cita. Y ahí van los niños, llenos de sueños, colores e ilusiones, se dirigen hacia la máquina domesticadora, donde los cortan, los pintan e introducen un chip y salen como seres perfectos para una sociedad. Quiero aclarar que pido todo el respeto del caso por el poco de acidez de mi presentación. Bueno, la educación de hoy en día en Costa Rica se puede comparar con una de la enfermedad de la bulimia. Lo más peligroso de esto es que se está creando en el estudiantado una patología educativa. La criticidad, la proacción, la alegría y la magia del saber ya no tiene campo en un sistema el cual solo necesita conceptos básicos y una mano de obra sumisa. En los últimos años se ha dejado en manos de la educación la formación de niños, jóvenes, confiando plenamente en que está a realizar su mejor trabajo. Sin embargo, ese fomento en tecnicismo, una mala o en algunos casos una luna formación formativa, además de ese estado de confort que hemos entrado los docentes, y hago bastante claro la aclaración, hay demasiadas excepciones, está afectando la educación. En presente artículo se mostrará una alternativa a todo este panorama, del cual el eje central es en teatro y su sustento teórico es el aprendizaje sociocultural desarrollado por Lev Vygotsky. En contexto en el cual se desarrolló la investigación fue en la zona indígena sur de la provincia de Limón. La institución en donde se desarrolló fue el Centro Educativo Sulayón, ubicado en la comunidad de Amuri, Talamanca, con estudiantes de zonas cercanas como Bambú, Bris, Cachabri, Gabinal, Guaxi, Rancho Grande, Chiroles, entre otros. Aquí tenemos la naturaleza imponente, natural, de Talamanca. Y empezamos con el primer capítulo, que va a ser una educación bulímica y anestesiante, un problema en la actualidad de Costa Rica. El compañero el día de ayer nos hablaba un poco de lo que era esa pastillita para calmar a los estudiantes. Obviamente, lo que se pretende es anestesiar a la educación, que esos niños estén en filas, que no hablen, que estén callados, porque en teoría así están aprendiendo. Nos hacen la pregunta... ¿Cómo estudian los jóvenes en la actualidad para un examen? Creo que la imagen es más que clara. Nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo son las clases que están dando los educadores en los centros educativos? Más que obvio, las imágenes hablan. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde quedan esos espacios de socialización en las aulas? ¿Dónde quedaron esas discusiones propositivas? Además, ¿qué será que los docentes al entrar en su salón de clase se extraen de todo tipo de sentimientos, de motivación, de sensibilidad y de amor por su trabajo y por sus estudiantes? Más claro no puede ser, ¿verdad?
Ok, para argumentar esta problemática, tengo una cita de lo que es el libro Escuela en Cuestionamiento, de doña Mauricia, en el cual dice: se aborda la escuela como una institución moderna, agotada y en crisis, que la escuela no educa para la vida. Dicho de otro modo, está desconectada de la vida, del espacio social de los educandos. Además, quiero contrastarlo con una cita del Estado de la Educación 2013 que dice: el sistema educativo costarricense sigue mostrando avances importantes en los últimos años. Hubo mejoras en el financiamiento, se aplicaron oportunidades de acceso, se renovó parcialmente la oferta educativa y se aprobaron disposiciones a favor de los estudiantes. Por ende, es que la educación costarricense, visto desde una balanza, si se ve en arriba, va a decir que está bien. Pero vista desde abajo, vamos a ver que en realidad esas modificaciones son parches educativos que se realizan para mejoras en la educación. Además, sigo citando a doña Mauricia y a Juan Gómez, que hoy en día no está. Actualmente en las escuelas, la escuela se trata de una doble función: por un lado resumir un status quo, reproducir, y por otro lado resistir, produciendo una autonomía para la liberación. Además, que quiero, en una cita citada por un gran teórico, Antonio Gramsci, en cual dice que educar es siempre tomar partido, mostrar una dirección, asumir valores, comprometerse sin adoctrinar o manipular. Educar es concientizar, desfitichar, desmitificar y tomar visible lo que fue ocultado para omitir. La segunda parte va a ser esa contextualización teórica, en la que yo realizo un enlace entre la pedagogía sociocultural y la implementación del teatro o el juego dramático. Ok, se dice que la pedagogía teatral surge en Europa como una propuesta educativa para la necesidad de renovar las metodologías que optimizan el proceso de aprendizaje, profundamente alterado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en el orden tanto social, cultural, político y económico. Además, que de la pedagogía teatral parte cuatro postulados. Se tomó en cuarto postulado, en el cual se refiere a una pedagogía teatral sociocrítica, la cual reflexiona en torno a la necesidad de asumir tanto un interés genuino del alumno para expresar su emotividad, como el rol cultural del teatro en una sociedad. Ese rol social y crítico articulado por el teatro cumple la función en relación al otro, libera esa tendencia cuya visión renovadora y actual orienta al estudiante como al docente. Por ende, vamos a ver que no solo es un trabajo de estudiantes, sino que es un trabajo tanto docentes en común. Por ende, es que la utilización de la pedagogía teatral es un recurso metodológico y didáctico dentro de las aulas que se evoca al docente a introducir donde él considere necesario, aportar en juego dramática para apoyarse con la temática, buscando activar y devolver más ameno el proceso de aprendizaje. Se vuelve a analizar el enlace entre estas teorías educativas, y aquí quiero citar a don Ricardo, en cual expone que, como se sabe, el juego, el aprendizaje en contexto de enseñanza, incluso en los procesos de trabajo, son mencionados hasta por el propio Vygotsky como activantes productivas del desarrollo, o más específicamente productoras de las zonas de desarrollo próximo. Aquí vamos a tener un representante de Vygotsky, John Dewey, que es uno de los pilares de la escuela activa, que también se propuso trabajar en esta implementación, y ella es García Gindromo, que es la principal exponente de la pedagogía teatral. Se expone que el teatro como juego dramático es un recurso educativo que consiste en la significatividad del aprendizaje sociocultural. Para evidenciar esto, Vygotsky nos expone la siguiente cita: de la misma manera, no podemos aprender a nadar quedándonos en las orillas del mar. Para aprender a nadar, esencialmente no debemos meter el agua, aunque no sepamos nadar, por lo que la única manera es de aprender algo, como por ejemplo adquirir conocimiento, es haciéndolo, creándolo. Y en otras palabras, se adquiere conocimiento. Entender la capacidad del juego dramático del ser humano como un recurso didáctico fundamental en el punto de partida obligatorio para cualquier indagación pedagógica. Dicho de otras palabras, el teatro no es solo en fin mismo de la educación, sino que va a ser un medio para llegar a ese aprendizaje, a esa construcción.
como lo dice García Indromo, se dice que es sabido que apenas el niño adquiere conciencia de un mundo extraño a él, quiere poseerlo. Y que al no poder lograr dicho deseo, se revela, liberando a través de la imaginación, a través de la magia, a través del juego, esa carga de frustración. Y aquí queremos hacer un pequeño enlace con esa educación liberadora de la cual nos hablaba Paulo Freire, que dice que es relevantemente fundamental que el niño asuma la ética y responsablemente la decisión fundadora de su autonomía, de su creación, del conocimiento. Nadie es autónomo primero para después decidir. La autonomía se va construyendo en la experiencia de varias inmutables decisiones que van siendo tomadas. Por ende, que aquí vamos a presentar ya lo que fue la parte de trabajo indagatorio, la cual se desarrolló, como dije anteriormente, en la comunidad de Amubri, que queda cuatro kilómetros después de la comunidad de Suresca, en la región Talamanca. La población fueron hombres y mujeres entre los 16 y los 24 años de edad, los cuales cursan décimo y undécimo año. En su totalidad asistieron a las sesiones tutorías de 17 a 28 estudiantes, las cuales tuvieron una duración de hora y 40 minutos cada 15 días. Esta es una imagen del centro Sulayón. Además que los recursos utilizados fueron básicamente atuendos, ropa, como sacos, camisas, bufandas, gorros, sombreros, palos, hilos, guantes, anteojos, papeles, periódicos y los recursos de aulas, como los pupitres, sillas, mesas, pizarras, entre otros. Acá se me olvidó mencionar algo y con eso quiero hacer un poco ejemplo lo que trabajamos en el aula. Con los niños se trabajó con el papel higiénico, con los jóvenes, en el cual se les expresó que imaginaran que eran tratados Versalles, con el cual termina la Primera Guerra Mundial. Pero da pie a la Segunda Guerra Mundial, en el cual Hitler agarra este tratado de Versalles y ya vamos a saber cómo fue que él utilizó. Ok, aquí vamos a ver cómo los estudiantes quieren que sean esas clases de estudios sociales, ya que parte de esa investigación-acción es también tomarle la palabra a ellos, ya que es su contexto, ya que es su propio aprendizaje. En la cual dicen que las clases en colegio son más de recibir materias, un poco explicación clara en tema. Poco o nada, más que un profe de estudios sociales resume y busca dar a los estudiantes una idea central sobre el tema. El profesor nos da la clase muy seria y rápida. No es semejante, tiene cierta variedad en tutor para enseñanza, hace más dinámica en contraste a los centros educativos. Aquí vamos a ver cómo ellos nos expresan después de la experiencia de vida sus opiniones, en la cual dicen, muy bien e interesante, ya que casi entendí mejor, importantísimo que lo siga haciendo de esa manera. Muy bien, dinámico, particular, entre otros. En tema visto, excelente gestos, palabras entendibles, anima la clase, entre otros. Es súper chiva, estudios es historia y dramatizado, por eso es más fácil de entender. La estrategia utilizada es dinámica y parece bien, así siendo una materia muy divertida y entiendo más rápido. Muy excelente, describe todo tal como tiene que ser. Es muy abierto a criterios de los estudiantes. Pausa la clase cuando no es bien entendida la materia. No he conocido otro profe que conoce de lo que habla. Vemos ciertas dificultades y necesidades en estos lugares y contextos. Sin embargo, no todo va a ser bueno. Por ende, es que un estudiante nos expresó que mucho movimiento con poca estrategia no fue contundente ni se entendía. Deseo que se esfuerce más. Por ende, tenemos que entender y retomar esas aportes que nos hacen esos estudiantes para mejorar la temática. Este estudiante le tuvimos que dar un poco más la materia para que él pudiera entender mejor. Incluso al final comenzó a participar de nuestro juego dramático. Para finalizar la implementación, se trabajó con los estudiantes en tema de conflictos étnicos y religiosos. Sin embargo, no se les explicó como que era algo que pasaba allá. Como se sabe, es una comunidad indígena que tuvo muy grandes conflictos, tanto territoriales como por su propia etnia. Y para que ellos se apropiaran de esa propuesta pedagógica teatral, que no solo un docente llevara la propuesta, sino que al final con todos construyeran y explicaran a manera dramatizada. Como conclusión, rápidamente, queremos sacar
que en Costa Rica esa máquina domesticadora de la que habla la cita de punto de partida tiene nombres y apellidos. La pedagogía teatral no es el único remedio, ni pretende serlo, para curar esas patologías educativas en Costa Rica. El aporte de la teoría sociocultural a juego dramático es muy positiva hacia los propósitos de esa escuela activa. Hay varios puntos para mejorarse la aplicación de la metodología, pues en tiempo de las sesiones hubo altos y bajos, no para todos los estudiantes, y resultó significativa a un 100%. Por último, quiero terminar con esto, y es que en las manos de un doctor está la vida y de sus acciones depende si vive o muere, pero en las manos de un educador están más de 200 manos. Por ende, es que depende si salva o mueren, generando un genocidio educativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo Arturo. Muy interesante su ponencia. La próxima.